Con él es Ramón. Creo que es Ramón. Viera lo que estaban diciendo de usted, weón. Mm. Todos aquí ya estamos. Excepto yo. Al tanto de lo que nos dijo Alejandra, y eres que sí, estamos bastante indignados. No es cierto. Sí, nos va a matar. ¡Ah, nos va a matar! Oh. ¡Caballero! Muchas gracias. Ramón, ¿qué? Muchas gracias. Nota, esto tiene muchas forma gracias, como de fálica, pero me da un poco de... Ojalá sea comestible. Uy, que sean ¿qué medias. Manera más intimidante de dar un regalo tiene Ramón? Fue puta madre, me asusté feo, man. Muchas gracias, Ramón. Me asusté, man. Nunca he visto a alguien dando un regalo de una manera así como de ¡tome! Sí, sí, normalmente se me acercan así cuando vienen con un revólver. Cuando vienen a decir van a agarrarme pa' bromitas, hijo de puta. Vean lo que viene así. Tome este regalo. ¿Arrancamos ya? ¿Esperamos? ¿Qué hacemos? Yo pensé que ya habíamos arrancado. Ya se está grabando todo, ¿no? Todo. Obvio. O sea, estamos, pero es tecnología de primer nivel, man, con estas hijo de putas luces, ¿no? Bueno, qué gusto verles. En serio, qué bueno tener contacto, aunque sea a esta distancia, con nuestros queridos pájaros. Queridas pájaros. Muchísimas gracias por venir, en serio. Estoy nervioso por otra cosa, aparte del público, es que ese cilindro de gas de aquí emite un sonido muy raro que no me gusta. Así como... No, suena como... Pero ya me dijeron que es normal porque tiene como un tubo de agua ahí que mezcla el gas. No sé qué putas hace. Que mezcla el gas con agua. Para envenenar Ciudad Gótica, una vara si quieren. Desde acá. Entonces, esperemos que no aguante. Aquí había dos probabilidades: que lloviera, que es lo que más nervioso me tenía. Durante toda la semana estuve pensando que no llueva. Y ahora lo que me tiene pensando es el hijo de puta tanque de gas de ese lado. Entonces, nadie prenda lo que se vayan a fumar, ¿verdad? Esperemos a las afueras del Parque Francia. ¿Alguien de campo que nos diga si va a llover o no? ¿Nadie? ¿No? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿No? A la hora y media. ¿Hora y media? En hora y media llueve. A la puta, entonces de ahí habría que arrancar como que ya, ¿verdad? Gracias, bueno, man. Recuerden que tenemos hoy ¿de qué parte del campo es? De Upala. Ah, sí, los de Upala saben. Este mae sabe, sí. Este mae conoce. En Upala, los regalos se dan en Upala así también, cuando hace... Me dio miedo. Y lo abrimos. Está más mal agradecido, ¿verdad? Le dan un regalo y reclama por cómo se lo dieron. No es burla, es curiosidad legítima porque de verdad me pareció una manera muy, muy intimidante de. Déjame corregir ahí, se pronuncia gracias. Perdón. Sí. Gracias, Upala. Quedará grabado. Esos son los modales de Upala. Quedará grabado. En hora y media. ¿Ah? ¿Quedará grabado? Sí, quedó ahí, está en esa otra. Esa otra está grabando todo, incluyendo los malos modales de ese lado, la de allá. Los malos modales tuyos, ¿verdad? Sí. ¿Y lo abrimos ya o nos esperamos? No sé, ¿qué recomienda que hagamos? A mí me da vergüenza abrir regalos en público porque todo el mundo se me queda viendo así como diciendo, le va a gustar. Entonces yo no sé qué cara hacer. Y esperan la reacción de la gente y la cara, sí, y todo. Entonces sí. Yo trato de abrir el regalo siempre con cara así de que... Sí, y lo no, no. Y aunque no me guste, y lo no, hago... No. No, mentira. No, sí me va a gustar. De acá, hagamos es borrón. Regalo. Hagamos borrón y cuenta nueva para ir calentando. De medias para arriba son es... Míralo, si el regalo está feo, me queda mal. Ah, ¿en serio? No. Yo tengo que reaccionar. No, el regalo va a estar bien, man. Es un regalo, man. O sea, ya. Tomarte... Man, es que yo me imagino este man de meterse en la avenida central pensando, voy a llevarle un regalo a Medina y a Pérez, man. ¿Y qué épocas de pandemia? En épocas de pandemia, man. Este mae viene todo lleno de COVID, mae. Para darnos un regalo. ¡Ey, quién quita! Y aquí viene la vacuna, papá. Muchas gracias, man. Una vacuna. Ah, mira, sí. Tal vez aquí viene la vacuna refrigerada. Súper bien. En hielo seco. No, vamos a hacer como se debe, borrón y cuenta nueva para empezar bien y para ir calentando la audiencia. Un aplauso para don Ramón y el regalo que nos ha dado. ¡Ay, qué bonito! ¡Aplausos! Y otro para Sandra. Y otro para Sandra que nos ha dado también otro regalo que ya está ahí obviamente protegido. Entonces, aplauso para Sandrita que nos ha también traído un regalo vieja pajera. Y a todo el resto... Pero, casi una vieja, todo, no, vieja pajera. Y al resto de personas que no nos dio regalo, pues gracias, ¿verdad? Gracias. Wow. ¿Vieras qué problema? No sé qué ha parado. Me imagino que a la edad mía ya es normal, ¿verdad?
¿Qué tal si hacemos prueba de público como se hizo hace tanto tiempo, puta, hace un año y resto atrás, más o menos, en el Teatro Heredia? Démosle. Para ir calculando cómo está la respuesta del público. Vamos a ver. Entretenganlo mientras yo agarro esta para hacerlo bonito, porque tengo que hacerlo como con el público aquí al frente. O de pie, no sé. ¿Dónde me pongo? Ah, que me agarre esta cámara, sí. Que te agarre la cámara. Que me agarre la cámara, sí. Aquí me agarra, no me agarra. Sí. Aquí me agarra la cámara. Hacemos la prueba estilo Freddie Mercury. Ok. Pero es que Freddie Mercury. No recuerdo cómo iban. La de Lero. Ah, sí, sí, sí. Lero. Para ver cómo se animan todos. Porque están animadísimos hoy, ¿verdad? Y después morir de una infección. No, tú zoom, 30 y resto de años todavía. Hagamos un cambio, porque no es Lero, porque es Tico. Entonces hagámoslo a lo Tico, hagámoslo con Guaro. O sea, suena bien con Guaro, ¿verdad? Sí. Es que si fuera Escalante tendría que decir Guaro artesanal, ¿verdad? Guaro artesanal y no es nadie. Entonces hagámoslo solo con Guaro. Entonces vamos a hacer prueba de audiencia en vivo. ¡Guaro! 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 ¡Guaro, guaro, 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 guaro! ¡Guaro, guaro, guaro, guaro! ¡Guaro! 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 Sí, no hay manera. Es que Salas dijo que no cantaran, mae. Pero estoy ahí con distanciamiento social y todo. No, es que ahí la bronca es que todo el mundo está bajo de práctica, mae. Todo el mundo está, pero espantosamente bajo de práctica. Pensé que ibas a hacer más bien al que le cancelaron las corridas, al locutor molesto. Yo creo que eso sí les va a gustar, ¿verdad? Sí. Sí, ok. Estamos aquí, ¿verdad? Disfrutando del último show de la paja nocturna. ¡Ay, qué bonito! La gente aquí bebido. Ya están los dos muchachos ahí comiendo su pizza y todos aquí reunidos, ¿verdad? Vamos a ver cómo está la gradería, todo el público de la gradería de Sur aquí en el redondel de los toros. A ver, ¿cómo están? ¿Cómo está la gente? Un saludo para Tele... Bueno, vamos a poner el Padre Nuestro, ¿verdad? Porque ya son las 6, pero bueno, ahorita volvemos. Yo ni sé, ¿esto qué es? ¿Víctor Carvajal o Maricruz Leiva? Mae, es una combinación muy molesta de los dos. ¿Víctor Leiva? Sí. Y a mí me encanta. O sea, yo le extrañaba ese, el locutor. Ahorita volvemos a probar para que se nos animen. Tenemos a don Daniel aquí, el organizador, dueño, administrador. Upa, ¿qué más CEO? Limpieza. ¿Cómo? El entierracables también. El entierracables, sí, ahora es un cable ahí. Un electricista de primer nivel, ¿verdad? O sea, qué chiva ser entierracables, mae, que así aparezca en el contrato de entierracables. Suena entierracables. Tan rata de barrio, bien, mae. Gusta esa nota. El entierracables. Esa es Nelce, detrás de ese montón de máscaras es Nelce. Bienvenida, Nelce. Gracias. No sé dónde se puede sentar como que de banca por el tema de la, ahí ve, del, ahí está. Del distanciamiento social. A, ¿verdad?, la pura par de Edgar Allan Poe. No, que un colega nos envió un audio de su imitación de Cañero, pero en el contexto de la ola de contagios que se vienen de COVID-19 por todas las fiestas que se van a hacer rompiendo la burbuja social. Por favor, yo necesito escuchar eso. Escuchalo. Y estamos listos para que el COVIDiota entre al baby shower. Pasa, esquiva el alcohol en gel, no se limpia los zapatos en la alfombra. Guapotea, se quita la mascarilla. Redondeo, redondero hasta la embarazada. Y así, así, así se transmite un campeón. Salud para Josué. Está divertido. Sí. Ma, alguien agarró esta birra y le echó jugo de maracuyá. Qué bueno. ¿Eso sabe, güey? Sí, es que es una birra de maracuyá, ma. O sea, no sea tan ignorante. Maldición. Yo soy un ignorante. Primero no le decís gracias a Ramón y después no le decís gracias a Daniel. Daniel, gracias por la cerveza. Se te agradece un montón. Y que Alá, Tony Stark, Buda y Belcebú y por ahí Jesús lo bendigan. La mía también tiene maracuyá. No tiene maracuyá, es una de las dos, pero...
Todo el mundo pidiendo birra con maracuyá y no existía, era puro paladar. El madre. Negocio de las birras artesanales acá es como las aguas frescas de Chao, entonces. fue. Ay, perdón. Entonces, vos no te bendiga nadie. Entonces. De otro regalo de cumpleaños, muchas gracias. De cumpleaños de Jesús. Sí. Otro regalo de Navidad, unas birras. Muchas gracias. Pérez está estrenando sombrero. Ustedes son la primicia de lo que va a ser el look 2021 de Pablo Pérez. Espero que haga mucho sol en 2021. Es la primicia, ¿ves? Ya están aplaudiéndole el look y todo. Qué porque andar con sombrero en la noche, sea tonto, qué ridículo. Pero de así es la vara, man. Así son los looks, man. Uno se tiene que sacrificar con el look por el look. ¿Vos sentís que de noche no va el sombrero? Es que el sombrero originalmente yo creo que es para protegerse como del sol, pero... Y de las calvas, ¿verdad? Cuando ya el pelo ya empieza a escasear. Ese es mi sombrero. Ese es mi sombrero, es para protegerme de la calva que tengo y también del despeinado. Mm. Pero está bonito mi sombrero. Lástima la marca, pero ahí todo bien, ¿verdad? Esa marca lo que dice es que te va a incomodar de vez en cuando, pero te va a durar y es de calidad. ¿No lo pusiste en el...? Claro que sí, en el episodio salió. Si lo viera, se daría cuenta. ¿Qué marca es? ¿Qué marca es el sombrero? Ok, yo voy a regalar una... Que se regala la pata de chancho, yo voy a que regalar... diga cuál es la marca. No. Tengo aquí dos llaveros de La Paja Nocturna. Voy a regalar este llavero. ¿Por qué lo haces tan creepy? A quien grite. ¿Por qué tienes que hacer esas varas tan creepy? Sacás del bulto y... Tengo un regalito acá. Yo pensé que usted... Cambiamos esa mierda por la bolsa de confites y te volvés el chiste, mae. Usted fue el que empezó... ¿Y con sombrero? Usted fue el que me dio a mí el pase para hacer cosas creepy. ¿Fue usted? ¿Yo? ¿Sí? Con eso de que... No, es que a mí me gusta agradecer... Por el mensaje. A mí me gusta agradecerle el mensajecito a Ramón. Me lo va a escribir. Ramón, muchas gracias. Parezco Chabela, güey, dando las gracias en el Ramón. En el confesionario. Ay, padre, es que Ramón me trajo un regalote. Y yo le dije que qué regalote más grande me dio. Gracias. Quien me grite qué marca es mi sombrero, le regalo este llavero. Voy a tener que regalarle a Ramón. Ramón, usted no tiene llavero, Ramón. Ay, ¿cómo no le vamos a regalar un llavero a Ramón? Aplauso para Ramón, ganador del llavero exclusivo, marca Paja Nocturna. Ah, bueno, sí. Primero. Vale. Cuidado con la mixer, güey. Llaverito de La Paja Nocturna. Y aquí te tengo otro llavero si me respondes a esta otra pregunta. Ahora tengo otro llavero para la persona que venga y... No, ahorita digo. Nada que... ¿qué hacemos, mae? ¿Seguimos aquí parloteando? ¿Entramos en materia? Yo no quiero aplazarle los planes verdaderos que tiene la gente para hoy. Sí, entre esos los que van a ver el partido. Entonces, van a ver el partido. Que se arranque lo antes posible, mae. Así de una vez, mae. Pero arranquemos como que ya, mae. Sin atrasos, sin intermediarios, sin putadas, mae. De una vez, contenido, mae. Pero antes de comenzar... Con el programa de hoy, sírvase el presente. En vivo y en directo desde Barrio Escalante, antes de que la vecina se empute y más llame a la patrulla. Informativo. Carlos Ramos, el Porción Song, se disfraza del coronavirus para el Chinamo. Con este disfraz rompe la tendencia que había mantenido todo el año, disfrazarse de chocador de carro. Cuando la gente vio en televisión a un viejillo verde, chiquitillo, tóxico e infeccioso, pensaron que era una nueva campaña de Arias. Soy inocente. Calles de San José, colapsadas por compra de diciembre. Gente amontonada en almacenes, tiendas, centros comerciales y supermercados cantan al unísono. El virus está pasando, nos lleva puta en enero, idiotas lo están negando, pero vacunan primero. Pero mira cómo crecen los casos de contagio, pero mira cómo crecen, se viene mal presagio. Nieguen y nieguen, ahí sigan sin prever, montón de covidiotas las UCI van a ver. Gracias.
10 minutos escribiendo esa vara para que ni lo aplaudan, man. Uber pagará IVA a partir de viernes 18 de diciembre. La aplicación ya anunció que van a agregarle a la app una opción para calificar de 1 a 5 estrellas esa hijueputa nueva acogida. Taxistas que trabajan para Uber están pensando en realizar una marcha, pero no saben con cuáles carros. Y en una noticia similar, Tributación aclara que cobro de IVA no significa que ya se legalizaron servicios como Uber o Didi. Afirman que en realidad lo que están cobrando es un impuesto a las transacciones digitales, no a Uber o Didi. Dicho modelo de recaudación fue inspirado en el moderno sistema de call center de la reforma, donde se recauda plata por transacciones digitales, hay una autoridad supervisando y sacando comisión y el pueblo es el que la mama. Salud dice que no habrá corridas de toros este año. Esta decisión de último momento se tomó porque no quieren incentivar una competencia entre el toro y el coronavirus por ver quién envía más gente a cuidados intensivos. Comisión de Festejos Populares está molesta e indignada por esta directriz, alegando que ya tenían todos los proyectos sanitarios listos, incluyendo los test para los toreros improvisados con todo y narración de cañero. Y pasa el primero de la ganadería San Carlos. Se sienta, pone la cabeza hacia atrás, le meten el aplicador, el montador patea, se mueve, opone resistencia, el médico mantiene el ritmo, lo tamiza, saca el aplicador y lo lleva a la muestra de laboratorio. Así, así, así se testea a un torero, queda negativo. Chang'e 5, la misión china regresa a la Tierra con las primeras rocas de la Luna en más de 40 años. Se cree que las piedras van a ser copiadas y vendidas por Wish. Y para unirse al club de instituciones que busca sacarle plata al tico en tiempos de pandemia y pobreza. Club que ya cuenta con miembros como ACAM, AIA, Incopesca, COSEBI, Hacienda, BCR y ARC. RITV anuncia que para el 2021 las tarifas por revisión vehicular van a subir. Con eso también se busca recaudar un nuevo IVA del 13% a la emisión de gases, un 10% a los frenos flojos y un 5% a las luces chatas. Mujer se soñó con el 66 y ganó 120 millones del gordo navideño. Con esto se demuestra que soñarse con la marca de la bestia a veces es bueno. Tomen eso, panderetas. Y esto es La Paja Nocturna. Vital antes de dormir. Con Pablo Pérez y Javier Medina. Humor inteligente para público inteligente. Sí, una de dos. La Paja Nocturna. Si nos escucha en otros países, no es lo que parece. Castigo divino por tratar, casi me voy en un hueco. Y esto viene siendo La Paja Nocturna. Desmutense. Vital antes de... Me encanta. Ese era el de cual bandera. Ahí está, ahí está. Y siempre escondidito atrás. Se queda atrás como antes se metía en el chat sin la imagen. Exactamente. Es el equivalente. Esto es La Paja Nocturna. Yo soy Pablo Pérez, uno de los santos locutores tartamudos de la internet. Muchísimas gracias con un público en vivo desde el Hop Escalante en, adivinen dónde, Barrio Escalante. Conmigo está el señor Javier Medina. El mismo que viste y calza aquí, bastante contento de estar de regreso con público en vivo. Esperemos que el otro año se pueda, ¿verdad? ¿Vos cómo lo ves? Yo veo que para mediados de enero posiblemente vamos a hacer algunas en vivo, pero está difícil. Está difícil. Tiene que ser en lugar abierto, eso sí. Tarudillo. Ese sí les gusta. Bueno, en fin, vamos a las cartas, últimas cartas del año. Últimas del año. Qué buena la vibra con maracuyá. Me encanta la vibra con maracuyá, madre. Todo lo que había que hacer era dejarle un asientito ahí de fresco de maracuyá y ya con eso, ya birra artesanal y unos 20 mililitros de alcohol. No es cierto, la birra está muy buena. Pues yo soy el que me pego el culo, ¿verdad?
está muy buena la cerveza que nos regaló. Primero, la que nos invitó Nelcy. Ella la escogió. Ella fue al palo de maracuyá, no. se la dio a Daniel para que... No, dice que Daniel la escogió. Le dio a Daniel las maracuyás para que las pusiera en la licuadora. Ajá. Ahí donde vive usted, ¿dónde vive Nelce? No lo diga duro porque ahí donde vive hay palos de maracuyá. ¿No saliste un palo de maracuyá? No soy de campo. ¡Upala! ¿Usted ha visto un palo de maracuyá? ¡Es una enredadera! Ahora Nelce sí sabía, ¿verdad? Yo preguntando aquí por un palo de maracuyá. Es una enredadera como los chayotes. No exactamente. El chayote es una extensión y la maracuyá se enreda alrededor del árbol. O sea que la misma enredadera del chayote sale el maracuyá, ya entendí. Vos le pones la extensión y le alimentas la electricidad para la enredadera. Sí, es como cuando juntamos las extensiones anaranjaditas con las negras y las blancas. Entonces ahí sale el maracuyá. ¿Qué nos lleva a Daniel enterrando la extensión ahí en ahí está, el maestro tiene su propia plantación de maracuyá acá. Qué bien, maestro. La navaja de Ocam, bitches. Ciencia. Diana Castillo nos dice: buenas, pajeres. La verdad no sabía dónde enviarles esta carta, así que lo hago por Instagram. Resulta que hace unos meses yo hablaba con un muchacho. Este susodicho me dio una cuenta de Spotify gratis, en donde yo escuchaba La Paja, ya que en YouTube.be hay anuncios. Yo escuchaba La Paja todo el día. Pues el día de ayer, esta persona me quitó la cuenta de Spotify porque le dejé de hablar. Y le robé una sueta. Entonces ahora tengo que tragarme los anuncios de YouTube. Ya ese es el final de la carta, ya. Esa fue su queja. A mí me encanta esa carta me encanta, ¿verdad? No tiene... Obvio, porque es súper corta. Es más, eso en vez de buenas pájeres debería decir querido diario. ¿Se habrá equivocado? Yo creo que algo tiene ese diario, una entrada que no debería estar ahí, que es esta carta. Dice, no sabía dónde enviarles esta carta, pero lo hago entonces por Instagram. O sea, ya se le fue todo el registro de la posibilidad de email... ¿Verdad? O sea, de todas las opciones que hay, dije, ay, necesito mandar un mensaje. Ya sé, Instagram. O sea, esta muchacha básicamente arruinó una relación por conveniencia a cambio de otra conveniencia. Porque tenía un mae del cual se estaba guindando para lograr sacar el Spotify Premium gratis. No, señor. Usted está asumiendo demasiadas cosas. Ok, entonces diga, señor detective. No, que no necesariamente es un mae. Bueno, perdón, una persona. Sí, cierto, ahí dice una persona, ok. Entonces se está guindando de una persona. Ajá. Para robarle el Spotify Premium gratis. Exactamente. Y luego no se llama detective, se llama comprensión de lectura. Y decidió dar... ¡Uy! ¡Uy, mae! Agarró fuerzón por estar hablando con Ramón de Upala, mae. Bueno, está bueno. Debe ser el sombrerito. El sombrerito le da autoconfianza. Perdón. El espíritu de la zorra, más bien, diría yo. Así es como se comporta, más bien. Ok. Y le roba la sueta a esta persona, la cual se molesta, porque hay gente que es delicada. Hay gente que dice, ah, me robaste la sueta, te quito el Spotify Premium. Wow. Porque la molestia de Diana era tener que escuchar anuncios. Ajá. O sea, lo que a ella le molesta es escuchar música y que se le interrumpa una... Digamos, está escuchando Dimmu Borgir, ¿verdad? Una hora bien hardcore. Sí. Y de repente se interrumpe la siguiente canción del álbum porque se escucha... Hola, soy Ricky Martin y quiero invitarte a que escuches mi nueva canción disponible ya en toda la plataforma. Y después suena Facundo Cabral. Y suena Facundo Cabral. Y después de esos dos comerciales aparece: hola, soy Javier Medina y quiero invitarte a que escuches el Bendiciones, ya disponible.
Con razón no querías que yo lo editara para no quitarte el anuncio. Bendiciones, Pérez. Bendiciones. Ahora sí, ahora que lo pienso, yo lo edito, güey. Por eso. Ya estoy viendo que me conviene más, güey. Dejémoslo de Uber, no importa. De por sí ya hablamos mierda de que van a cobrar el IVA. Entonces, pero Medina, ¿de qué va la carta? O sea, lo que ella quería simplemente era quejarse. Yo creo que ella se está quejando de que nos tiene que escuchar con anuncios ahora. ¿Qué? Disculpa, o sea, si quieres quitamos los anuncios de YouTube. Qué pena, Diana, y sorry, disculpanos por tratar de monetizar nuestro trabajo, ¿verdad? Es que somos unos cretinos, ¿verdad? Que en lugar de hacerlo gratis, ¿verdad? Y tratamos de retribuir el tiempo invertido, ¿verdad? Es que somos unos patanes, ¿verdad? Pobre Diana, mae, pobre Diana. Yo no fui el que me robé una sueta. Diana, esto es una lección sobre cómo se debe invertir en la vida. Porque vos sacrificaste una inversión a largo plazo al ser la sugar baby de esta otra persona y lograrle sacar el Spotify Premium por una inversión a corto plazo que era la sueta. Tal vez eran compas, mae. O sea, ¿por qué ese...? Ningún compa le roba la sueta a otro compa. Hay una línea que no se cruza y robarle la sueta a otro compa es una línea que no se cruza. Los compas constantemente se están robando suéteres. ¡No! Sí. Sí, constantemente. ¿Conocen a alguien que se robe suetas? ¡Ve! Vos te robas suetas. Vos sos Diana. O sea, vamos a Cuando hacer... te robas una suéter, vamos a ver, si tenés una amistad, te robas una suéter, normalmente esa persona te quita el acceso a tu cuenta de Spotify. No todo el mundo va a suéter, pero sí a la suéter. ¿Cuántas suéter te has robado en tu vida, digamos? Si quisiéramos así hacer un cálculo. ¡Wow! Sigue haciendo cálculos. Es como Windows ahí, loading. Una... Ah, perdón. Ailing. ¿Dónde radica la ética que involucra tomar una sueta y hacerla propia? Y luego cuando el anterior dueño o dueña te la pide, ¿cómo se justifica que ahora es mía? ¿Es un nuevo sentido de propiedad privada eso? Tal vez. Aunque normalmente no me la piden de vuelta. O sea, como que siempre me hacen saber que yo la tengo y yo también y nos reímos y yo hago que me olvide del tema. Oiga, esa forma de explicarlo es como si fuera una suéter como de un material natural, de fibras naturales. Una suéter que compró ahí como, mae, la tejió con sus propias manos. No, le dio un misticismo. Super hippie, mae, sí. Le metió un misticismo hippie. Sí. Que ya yo me siento como un cochino capitalista y egoísta de mierda. Exactamente, porque... la única forma de tener una suéter es robándosela. Sí, pero una vez que se la roba es... Sí, pero todos somos una misma suéter juntos. ¿Sí? En el cosmos, ¿verdad? Entonces... O sea, cuando yo tengo frío, él también lo siente, pero si yo me la pongo, él se calienta también, ya, porque somos... Qué bonito. Un aplauso para Aileen, Diana. Perdón, falta. Van a disculpar el problema técnico que tuvimos, pero... son cosas que pasan cuando se está en vivo y solo se cuenta con el apoyo de un compañero. Pues. Como este... ¿Y qué más? Diana. ¿Qué más con Diana? No, ya resolvió todo, mae. Roba y luego es hippie y ya no pasa nada, no se le puede. Y una pregunta, perdona, se me olvidó preguntarte. ¿Te molesta que haya anuncios en el programa? A la mierda el hippismo, mae. Yo pago Spotify, bitches. Yo tengo... No, pero o sea, al final todos somos un mismo premium, ¿verdad? Todos, o sea, y ya, o sea, si en mí desaparecen los anuncios, a usted le desaparecen también. Ese es el drive. Sí. O sea, ¿qué protocolo se sigue ahora, no? Te levantás, mascarilla, volvés, te volvés a quitar. Estaba viendo, sí. Es bastante, pero hay que hacerlo. Diana aprendió una lección, que es que no se debe invertir a corto plazo, hay que invertir a largo plazo. Si no era robado la sueta, tendría Spotify Premium ahora.
quizá le falta una característica que son competencias blandas. No me... ¿Competencias blandas? Sí, como la innovación y creatividad. Le faltó iniciativa. Le faltó conciencia organizacional. Le faltó administración del tiempo y capacidad de priorización, sobre todo lo que está diciendo, inversiones a largo plazo y a corto plazo. ¿Y sabe cómo se puede aprender eso, man? No, no sé. ¿Con qué se puede aprender eso? El otro dice, con carne, don Tomás, no. Carne, don Tomás, no, el otro. El otro que no es de las carnes, dice el otro. Sí. No, pues con educación continua. Es que te das cuenta que Diana se queja que hay anuncios, entonces le vamos a tirar un programa con una carta dedicada a ella, en donde va incluido un anuncio. Porque si usted se mete a educacióncontinuacr.com, puede matricular todos estos cursos para llevar y tener éxito en el mercado laboral aprendiendo todas estas habilidades blandas que acabo de decir. Y si manda un mensaje al 60375362, tiene acceso al curso Cómo hacer mi primer currículum vitae para toda esta gente joven que necesita hacer su primer currículum cuando están empezando en el ambiente laboral. Saludos, Diana. Ya no hay más anuncios. Sanabria. Ricardo Sanabria dice: estimado Medina, sé que es muy difícil que incluya la liga en su banco de audios para los futuros cánticos de estadio. Ah, va a dedicar a sacar. Esto es para sí. Pero eso no me impidió tratar de hacerte una versión de tu grabación, pero amplificada varias veces para que te sientas como una multitud. Aclaro que no soy ingeniero de sonido ni nada así, pero por hobby me di la tarea de montarte un multipistas para ver cómo suena una multitud de Medinas en el estadio animando a la liga. Sé que será de tu agrado y a la vez la pesadilla de Pérez, un Medina multiplicado. ¿Cómo se llama este mae? Ricardo Sanabria, ok. Ricardo Sanabria, me debes un llavero. Vamos, aquí lo puso, vamos a ver si lo puso. Dice que lo que agarró fue la pista de la audición mía para la liga y puso la... ¿Vos sos Ricardo Sanabria? De seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, manudo, moriré. Y enviarlo al correo electrónico, audiobarro. Ah, no, perdón, eso no tenía que leerlo. Va otra vez. Vamos, León, de seguro vas a ser campeón. Aquí estoy, manudo, moriré. Esto es para cuando salga el otro equipo. Bu, bu, van jalando, malos, devuélvanse a su casa. Bu, bu, no se dan cuenta que aquí estoy yo. Y manudo moriré. ¡Bú! Ya. A mí me suena igual. Sí, en realidad es casi que lo mismo, pero con un toquecillo eco y reverb, ¿verdad? No, no es como que haya metido ahí como varias personas, ¿eh? Si hace eso, tiene que cambiarle los tonos y sí, desfasarlo un poquitico. Sí, ingeniero. No, no soy ingeniero. No, yo creo pero que, visto no, yo tutoriales creo que en YouTube. Lo que pasó fue que me puso en el estadio, pero con distanciamiento. Entonces somos varios gritando, pero uno está en plateas, otro está, claro, en palco, y gradería norte, gradería sur, estamos distribuidos. Hola, soy Javier Medina y me alegra anunciarles que luego de 2 años de contratar editores, despedir editores, posponer postproducción y retornar el proyecto, mi Chinese Democracy finalmente está terminado. Así es. Mi especial de comedia Bendiciones ya está disponible en formato de audio en todas las plataformas, incluyendo Spotify, Apple Music, Amazon Music, YouTube Music y muchas, muchas otras más. Busque mi perfil de artista Javier Medina en su app de streaming favorita y disfrute del show que me llevó 2 años hacer, grabar, producir, etcétera, etcétera. Y si le gustó lo que escuchó, la versión en video tiene 15 minutos extra no disponibles en la versión de audio. Visite javiermedina.net/tienda y disfrute de la versión en video por $6 la descarga.
Y si no quiere descargar, tiene una opción de hacer streaming desde ahí. No le voy a llenar su disco duro. Puede comprar el especial vía PayPal, tarjeta de crédito o débito. Y si no se siente a gusto con ese método porque tuvo una mala experiencia, lo suyo no es la tecnología o simplemente le da miedo ser víctima del call center financiero de la reforma, no se preocupe. Escríbame a info@javiermedina.net y coordinamos otras opciones como depósito bancario, Simpe móvil o, cuando pase la pandemia, favores sexuales. javiermedina.net/tienda y disfrute de bendiciones. Don Norval, buenas noches. Gusto tenerlo por acá. Disculpe si tengo acento ebrio, pero me mandaron una cerveza artesanal que siempre me patea la primera. Muchas gracias por venir. Me alegra que haya logrado venir. Yo cuando digo que me vengo, me vengo. Ah, perdón. Hoy vengo de pocas palabras porque estoy un poquito apurado porque Cristian y yo nos tenemos que ir rápido a ver el juego de la liga con Chacarita. Okay. Entonces vamos rápido a hacer las efemérides que todos sabemos cuáles son en un día como hoy, pero dentro de 5 días. O sea, si se escucha esto, el día del estreno va a ser un día como hoy, pero dentro de 2. Gracias por la... Se celebra el aniversario, el natalicio de Jesús de Nazaret. Uh-huh. También conocido como Jesucristo, Jesus para los millennials, Chus para los pachucos, entre otros nombres. ¿El Mantillas no lo tenés ahí entre los nombres? El Mantillas es entre los ateos irrespetuosos como usted. También conocido como el Mesías o el Salvador de la humanidad. Y aunque no hay registro oficial de que haya nacido un 25 de diciembre, se acostumbra a celebrar su nacimiento este día. ¿Por qué? Digo, no, qué bien. Su nacimiento es tan importante, que nos regimos por su fecha de nacimiento para definir la era de nuestra civilización. Es por ello que ahora vivimos en el año 2020 después de Cristo. Y antes de que naciera es todo el año 0, el año 2, el año 4 antes de Cristo. A no ser que usted sea de la iglesia de Maradona, ajá, en la que se vive en el año 60 después de Dios, o la iglesia starkiana del Chasquido de los últimos días, que vivimos al año 2 post Chasquido. Me encanta. ¿Usted celebra la Navidad, Pérez? No. O sea, por favor, tengo que... Te diría que no y sería mentirte. Tengo que celebrar, entonces sí. ¿Cuándo fue la última vez que le rellenaron la media? Tal vez tenía yo 11 años cuando me rellenaron la media por última vez. Eso lo explica todo. No, pero es 33 años después, en un marzo. Sí, pero es que acuérdate que cuando estaban organizando el calendario a inicios del nacimiento, se les iba un toque la mano organizando. Entonces dijeron, ah, puta, ya está grande, ok, es marzo. Cuando tenía 33 años dijeron, ok, ya esto significa que estamos en marzo. Y se celebra la Semana Santa, ajá, en la que se conmemora cuando muere, para el sacrificio y perdón de los pecados de todos los cristianos. Lo cual explica por qué se van a la playa a beber, a fumar, fornicar. Porque tienen que pecar para que él no haya muerto en vano. Una pregunta, ¿por qué el aniversario de nacimiento se celebra siempre en la misma fecha, pero el aniversario de muerte, que es, creo, digamos, dentro de la mitología cristiana, el más importante, se celebra siempre en fechas distintas? Es que va a depender del clima, porque de eso depende que puedan salir a la calle a la procesión del Santo Sepulcro las viejitas. Ah, del clima. Exacto, si está lloviendo no pueden salir las viejitas a cantar perdón, oh Dios mío, perdón y clemencia. Ah, muy bien. Oiga, Pérez, usted ha estado viendo la serie The Mandalorian. ¿Demanda quién? The Mandalorian. No. Bueno, es que no sé cómo se dice en español. ¿Cómo sería Mandalorian en español?
Mandalor... Rian... ¡Ah! Mandalorianito. Baby Yoda. Mandaloriano. Agárramela con la mano. Todos felices, madre. La paja nocturna. No nos casamos con nadie, pero le tiramos a todos. Polémica, polémica. La paja. Paja. Ah. Oh. Pregunta. No te digo. No te digo. Estaba todo bien y el y se movió sola. Mamá se movió sola. Ahora entienden por qué no le doy cerveza en la casa. Una persona nos pregunta. Ismael Tencio desde Cartago nos pregunta: ¿quién gana en un juego de ajedrez entre dos personas donde uno puede leer la mente y el otro puede leer el futuro? Ay, jueputa, este es el momento en el que prendemos la mota, ¿verdad? Un juego de ajedrez. Es que, primero que nada, yo no soy muy versado en ajedrez, entonces no sabría bien cómo responder. Pero alguien que lee la mente y otro que puede leer el futuro. Yo creo que gana el que lee la mente. Porque el que lee la mente le puede leer la mente al otro que está leyendo el futuro. ¡Ah! Lo dejé en pantallazo azul. Al que está viendo el futuro, entonces sí. Pero el que ve el futuro puede prever. Que el otro le va a leer la mente, man. Y va a adivinar. Exacto. Entonces, el otro puede saber que el otro le va a leer la mente. Entonces mete datos falsos ya para que el otro se trabe todo. Y se confíe diciendo, ah, va a pensar eso. Pero lo que puede pasar es que el que prevé el futuro sabe que el otro le va a dar datos falsos ya desde antes, cuando le lea la mente. ¿Entiendes? Entonces se va a quedar ahí como a la puta madre. Y ahí se vuelve una hora más interesante que el juego de ajedrez. Foquémonos aquí un rato, pavota, que esa mierda. Sí, sí, tíranle un puto tablero y se va para la mierda. Juguemos mejor a ver quién le gana a quién en lo que está pensando. Yo le escribí a Ismael, te hace una respuesta en verso. Digo, me voy a inventar una respuesta en verso en vivo. Dale, improvisador. Alguna lógica en su pregunta hallo, pero es una salida de caballo. Para que su recuerdo no se le borre, no se meta más drogas en la torre. Y como el ajedrez es su gran pasión, debería buscar un trabajo de peón. Le voy a contestar bonito, porque eso manda la ley, porque yo soy una dama, aunque usted no sea mi rey. En fútbol gana quien no es la liga, espero que en la 12 no me mate. En ajedrez el ganador es siempre el primero que hace jaque mate. Cuando decimos que es humor inteligente para público inteligente, va en serio, ¿verdad? Gracias. Sí. ¿O no, Melvin? Oh, wow. ¿Te has preguntado qué tipo de currículum deberías confeccionar si estás saliendo de la universidad y no tenés experiencia previa? ¿Sí? ¿Sabes cómo desenvolverte en una entrevista de trabajo para dar una mejor impresión? No. ¿Sabes qué significan las competencias laborales blandas? No. Pues en La Paja Nocturna estamos muy contentos de poderte ayudar a solucionar eso y más. En educacioncontinuacr.com podés darle forma a tu perfil profesional. El curso Cómo Hacer Mi Primer Currículum para Pajeres y Compañía es gratuito y está compuesto por un pretest, el contenido, una práctica de creación de un currículum a partir de un anuncio real de trabajo y un post-test. Todo esto a cargo de un profesional en desarrollo vocacional y, vale agregar, fiel pajero del programa, Ricardo Sandí. Matricúlate ya enviando el texto Soy Pajero al teléfono 6037-5362 y domina todas las competencias vitales para desarrollar tu perfil profesional e incorporarte exitosamente al mercado laboral. Don Tomás Gluten, ¿cómo me le va
¿Cómo? ¿Qué? ¿Vinimos a su barrio? ¿Se dio cuenta? ¿Qué se siente estar en el lugar donde lo arrestaron hace una semana? Estoy indignado. Me parece una cosa horrible. Acabo de llamar vía aplicación de petición de comida online, donde no sé decir la marca porque no está pagando pauta. Ya solicité que me manden una patrulla para que terminen esta cochinada de caca de programa. Don Tommy, ¿y no le da miedo que los patrulleros sean los mismos? Digo yo. No, porque lo pedí por la aplicación, ya me voy. Ah, por la aplicación. Sí, lo pedí desde temprano y la aplicación. Muy bien, no importa este. Vea, cerveza artesanal. Hecha por un lumpen proletariado. Ve, él fue el que te... Adina, ¿quién llamó? Adina, ¿quién llamó a la policía para que te, no, para fue, que te arrestaran? Fue el del sombrero. El garzón que me acaba de... Fue el del sombrero. Sí, porque ¿cómo es posible que aquí sí permitan hacer este tipo de programas cochinos, vulgares y chabacanos, pero no dejan cerrado el Parque Francia, en donde estamos discutiendo cosas importantísimas como por qué nos vamos a ofender en Twitter esta semana? No, señor, usted estaba en el Parque Francia ingiriendo 12 miligramos de una bebida alcohólica cuya marca no voy a decir. Era fresco de maracuyá. No es cierto. Solo que se fermentó un poquito. Además, estábamos ahí porque yo tenía una discusión muy grande con mi amiga Eileen, porque le estaba reclamando mi sueta. ¿En serio? Sí. Ahora vino por aquí Eileen. Ah, no, ahí está. Sí, entonces le quité el Spotify Premium. Qué pero mala nota. Vengo a pedirle al público que está aquí presente que no celebren la Navidad. Hashtag cancel Navidad. ¡Hashtag! Oiga, José agresor de mujeres. Es la segunda vez que estoy de acuerdo con usted. Sí. Por esa situación. Sí, porque José es, lo han pintado como un santo y no es más que un cochino agresor de mujeres y medio tacaño. Medio tacaño. Porque está la pobre mujer ahí de María, ahí lista para dar a luz, y el tacaño ese la lleva un potrero para que vaya a parir ahí. Eso es de agresores domésticos y tacaños. Codos limpios. ¿Dónde lo hubieras llevado vos, digamos, si estuvieras en la misma situación que José? En el Parque Francia. Porque así ya no llegarían a cerrar nunca, porque sería tierra sagrada. Y podríamos estar ahí todo el tiempo jugando, moviendo, bailando con el hula hula, discutiendo ideología de género, okay, retuiteando los posts de Cambronero en Twitter e inspirándonos con las noticias de Delfino. Entonces, hashtag, ¿cuál es el hashtag? Porque yo lo voy a compartir. Hashtag José Agresor, hashtag Cancel Navidad. Cancel Navidad me gusta. Hashtag además cancel de que Navidad. El niñito es un bebito recién nacido y le cortaron el prepucio, lo cual es agresión a los niños bebés. Estamos totalmente de acuerdo, pero no se lo cortaron ahí mismo en el potrero, no creo que se lo hayan cortado. Yo creo que yo no sí sé, se lo no cortaron en el potrero. Ajá. Sí, con esas condiciones horribles de higiene y un buey y una yegua ahí respirándole encima. Pero qué mala nota con José, porque estás cancelando la Navidad, pero toda la bronca la tiene José. Bueno, no, y también los Reyes Magos. ¿Por qué? Porque llegaron con oro, incienso y mirra, a nadie se le ocurrió llevar algún alimentito para el chiquito. Es cierto, ¿verdad? Nada de esas cosas se comen. No. Ok, tuvieron, me imagino, pero tal vez al chiquito le dieron como, no sé, leche de burra. Le hubieran traído alguna cremita para que le sanara la vara de la circuncisión del prepucio, pero ni eso. Una cremita árabe. Una cremita árabe, eran venían de pueblos árabes, ahí saben montones de qué hacer con prepucios. Pérez, usted me compra una media orgánica. ¿Una media orgánica? Media navideña hecha de material orgánico no, reciclado. Le compro 2 ochos. Una media es mucho para mí. No, es que yo fumo muy poco, Tommy. Ese me gustó. Ha pensado en hacer comedia. Tommy. ¿Por qué no dices el chiste en TikTok? Sé que es un boomer cuarentón, pero podría resultarle. La paja nocturna, humor inteligente para público inteligente. Aunque luego me aburra y me estorbe y llegue a odiarlo.
Pues aquí vienen las predicciones del año 2021. ¿Te gusta la música? Creo que es lo único original de esta sección. De hecho, esta música suena como cuando Don Ramón se hizo sonámbulo y se levantaba a dejarle un plato de comida vacío al chavo. ¿En serio? Sí. Qué bueno. Sí, pobrecillo del chavo. Man. ¿Vos has visto al Walter Mercado versión Wish que aparece en Extra TV 42? Hoy no. Un mae con capa y con unos pelos acá. Es un Walter Mercado. El mae sale así y habla y hace predicciones. Y creo que suena una música de fondo parecida. Qué maravilla, mae. Y el mae tiene unos números para donaciones y una línea caliente que al número 900 para que lo llamen. Y el mae hace amarres y brujerías y trae a tu ser querido humillado y sumiso. Sumiso. Yo de hecho le saqué una foto a la pantalla. Voy a hacer la comparación. Como lo pido en Amazon, como me llega en Wish. Con foto de Walter Mercado arriba y todo. En fin. Predicción número uno. La vacunación comenzará en el más intenso desorden. Todo mundo va a querer vacunarse de primero. El gobierno va a tratar de poner de prioridad a cualquiera menos el personal de salud. Y el orden exigido por sindicatos, cámara de empresarios va a ser el siguiente. Número uno, diputados. Dos, toreros improvisados. Tres, el elenco del Chinamo. Cuatro, protestantes antivacunas que bien agazapaditos van a ser los primeros en ir a vacunarse. Cinco, jugadores de fútbol. Seis, chanceros. Siete, Celi Moguido y Albino Vargas. ¡Ay, mae! ¡Qué desperdicio de vacuna! Número ocho, el personal de Tencha. Número nueve, Coco y su pandilla. Y número diez, Doña Fidelina, la que dijo que la vacuna de ella era la sangre de Cristo. Porque Doña Fidelina de fijo va a necesitar un refuercito. Coco y su pandilla no van a querer vacunarse. Mae, de fijo va a ser el primero en vacunarse el mae. Y va a llevar va a sacar vacunas extra porque lo que va a hacer es que va a pedir que le vacunen a Doña Yaya. Y del lado del bracito de plástico de Doña Yaya va a tener una bolsita para ir agarrando más vacunas y más vacunas para tenerlas ahí como refuerzo. Sí. La Paja Nocturna continuará con shows presenciales y virtuales, siendo el semillero no oficial de contenidos para TDMás, que seguirá con el irónico eslogan de originales. De fijo TDMás, TDMás de fijo A. Es más, yo estoy seguro que TDMás en enero va a rifar una pata de chancho. Siguiente, Porcionzón seguirá teniendo choques menores hasta que se dé cuenta que es su culpa. Siempre el mae se quita, ¿has visto? Yo iba manejando, ¿verdad? Todo tranquilo, todo menecazo. Y me pega un mae por detrás. Dijo, puta, deje de frenar de pichazo y a ver cómo ya no le pegan por detrás. Pero en fin. Siguiente predicción. A Choché le van a empezar a cobrar el IVA cada vez que publique algo en Instagram haciendo propaganda de Forex. De hecho, sí, ahora publicaciones fraudulentas van a recibir una tasada del 13% del IVA. Sí. Siguiente. Mae, qué predicción. Tu cara me suena, va a meter dentro de sus concursantes a medir. Mae, huevón. Está más necio, mae. Eso tiene que pasar. Y ustedes lo saben. Apenas a la primera semana de que se empiecen a usar los nuevos trenes eléctricos chinos, un bestia los va a chocar. Si es Porcionzón, sería tan genial. Eso es cierto, mae. Que Porcionzón es el primero que choque contra los nuevos trenes, man. Sí. Bueno, siguiente predicción. Esta, esperemos que sea ahorita. A ver, yo tengo predicción. Jonathan McDonald confirmará su estatus como el nuevo muñequito del fútbol nacional, impidiendo que Herediano gane otro campeonato hasta que se mantenga fichado con ellos. Oiga, estos son dos. Este mae viene de racha, mae. Se pegó la pata de chancho. Tiene una buena predicción. Vamos bien, mae. Compró lotería hoy, de consolación. Se sentó a la par de catering, mae. Sí. Este mae está volando, mae. Hoy. Sí. Hoy gana la liga, weón. Qué picha se le van a meter, mae. Ahora salen gorreadísimos y campeonice Herediano, mae.
Espérate, ya hasta la pata de chancho, eso es lo importante. Vale, la pata de chancho, exactamente. Sí. Ya, no, no todo se puede, no todo se puede obtener en la vida. Vamos. CR hoy seguirá con sus ataques contra el PAC, consolidándose como el Fox News de Costa Rica. Y siguiendo con CR hoy, calculamos cuáles van a ser los escándalos que le van a buscar a Charlie Alvarado para el otro año. Negociar demasiado a lo callado el préstamo con el Fondo Monetario Internacional. Hablarle muy duro a la gente de Guanacaste. Viajar en helicóptero de casa presidencial al supermercado. Ponerse gordo en épocas de austeridad y crisis. Oficiar misas gays en casa presidencial. Presidir cultos satánicos con música de Led Zeppelin. Robarse el oro de la negrita. Ponerse la vacuna anti-COVID que iba para una viejita. Y me imagino que un escándalo sexual, ¿verdad? Que es una misa gay. O sea, llámeme heterocurioso, pero yo quiero saber qué es una misa gay, mae. Fabulosa. Es divertidísimo. Oficiar sí. Una misa. En fin. Siguiente. Hacienda buscará nuevas maneras de sacarle plata al tico en épocas de pandemias y crisis económicas. Va a empezar a cobrar el IVA al IVA. Carajo. Eso yo creo que va a ocurrir, mae. Va a llegar un punto en el que se va. La verdad es que se ha recaudado mucha plata con este costo del IVA, el cobro del IVA. De ahora en adelante vamos a tasar el 13% al 13%. Bueno, gente, esto fue La Paja Nocturna. Qué alegría tenerlos aquí, pero qué lástima que ya nos tenemos que despedir. Muchísimas gracias a usted que pasó el cagado de risa todo el rato. Gracias por esa alegría. Gracias. Gracias a Amparo Borracé. Gracias al Cartago que está allá atrás. Gracias al Ramón. Cristian. Y... No, mentira, Catherine. No, de verdad, muchas gracias. No me acuerdo de la vegana. El nombre de la vegana. Era con E. Empezaba con E. Dale chance. Diana. Nada que... Diana. No, de verdad, chicos, muchas gracias por acompañarnos hoy ya en el cierre de temporada. Volvemos a mitades, inicio, más o menos por ahí entre el 9 y 10 de enero, ¿eres? 9 de enero. 9 de enero, vamos a darnos el merecido descanso después de 2 años y medio de estar sin parar, porque hemos parado 2 años y medio. Vamos a darnos este descansito. Muchísimas gracias por todo el año que nos acompañaron. Es un placer para nosotros estar, pues, finalmente cerrar el año y poder decir, puta, que logramos hacerlo con público en vivo, al menos para cerrar. Fue puta. Muchísimas gracias. ¡Ya me enojé! ¡Que yo dije que yo cerraba con público en vivo! Pero sí, damas y caballeros, de verdad, muchas gracias por habernos acompañado. Y es por ello que vamos a dedicar el último show del año, agradeciéndole, primero que nada, a las deidades del caso por haber, pues, permitido que lo hiciéramos sin lluvia, de que el tanque de gas no explotara, de que no llamaran a la policía, a los vecinos, sobre todo la señora incómoda. Bendita la maracuyá. Y que este muchacho esté todavía funcional. Así que vamos a rezarle a ustedes, a ellos, a todas las deidades y a ustedes, damas y caballeros, que han hecho posible este programa durante todo este año. Odio esta sección. Llorón. Mario Binda. En Navidad las bolas te guindas. San Kenneth Mora. Ya viniste una paja, ya era hora. Santa Catherine Rodríguez. Con los cuernos de reno en el carro hasta por el de noviembre sigue. Santa Sandra Chacón. Dejó el arbolito encendido en el balcón. Santa Amparo Borracé. Se tiene un gomón de Jesús, María y José. San Ramón Chavarría. No le compró el regalo a la tía, pues nosotros sí. San Cristian Arce. Esta Navidad piensa regalarse. Beato Guardia Evans Diego. Con los tamales dejó a todo mundo medio ciego. Santa Nelce Francis Cartín. Esta le puso guindajos hasta un puerco espín. Amén. Oh, wow. Muchísimas gracias. Yo soy Pablo Pérez. Muchísimas gracias por venir.
chau, chau, chau. Chau.